José, buenas tardes. Bueno, un poco la idea de estos controles es tratar de controlar lo que es el tránsito, tratar de alguna manera de detectar todo lo que sea transporte ilegal de carne, transporte de armamento, como ha pasado en algunas situaciones. Nos encontramos trabajando con el personal de antinarcóticos, también para, bueno, justamente establecer y determinar si hay gente que transporta este tipo de sustancias, de estupefacientes. Y tenemos también, bueno, lo que es el Grupo Especial, Brigada Rural. Son operativos de alto impacto que se van a empezar a desarrollar durante estos días, ¿sí? Máxime teniendo en cuenta que viene la época de caza mayor, que hay mucha gente, ¿sí?, que bueno, andan cazando ilegalmente, con armamento que no está registrado. Casualmente ayer también se hizo un operativo de esta naturaleza, un operativo de alto impacto, en lo que es el puesto 1, acceso a Junín de los Andes. Y un poco la idea también de ese operativo fue tratar de determinar la presencia o tratar de poder, de alguna manera, poder aprender a una de las personas que había sido identificada el día de que efectuaron el disparo por el tema de las agresiones de ATE, ¿sí? Puntualmente, bueno, anoche el resultado fue positivo, se pudo en ese acceso identificar una persona que conducía una camioneta Amarok y se trataba justamente de la persona que presuntamente está sindicada como el presunto autor del disparo, ¿sí? Eso lo va a resolver la justicia, no es resorte policial, pero de todas maneras la Fiscalía dispuso la demora para notificación y el secuestro de la camioneta. Usted hablaba del tema de que, bueno, tenemos el tema de caza mayor que comenzó el 1 de marzo. También estamos hablando de gente que anda armada, por así decirlo, dentro de lo que es la ruta de la provincia de Neuquén. Cabe recordar, y por ahí me gustaría que usted nos explique cómo tiene que ser trasladada un arma para quien venga a hacer la caza mayor en nuestra zona. ¿Dónde tiene que llevar el fusil, dónde tiene que llevar el percutor, las vainas, el cargador o cada uno de los elementos de que el fusil o el arma que va a emplear para cazar ese animal pueda ser transportada y que no tenga ningún tipo de inconveniente, al igual que el tema de la papelería misma? Aquella persona que transporta un arma y sobre todo un arma de uso civil condicional, generalmente se usan fusiles para cacería de caza mayor. Ese fusil tiene que ir correctamente transportado. Por un lado tiene que ir el cerrojo y por otro lado todo lo que es el armazón y el cañón y la culata, ¿sí? Obviamente que la cartuchería también tiene que estar aparte. De ninguna manera puede ir el cerrojo puesto, como así tampoco, mucho menos con cartucho en recámara. Sumado a esto, tiene que tener la documentación respectiva que respalde que esa persona es legítimo usuario de armas de uso civil condicional o de uso civil. Bueno, debe exhibir la tarjeta del legítimo usuario, la cual no debe estar vencida, ¿sí? Y debe exhibir las tarjetas correspondientes a las armas que va transportando. Por otro lado, si la CLU, lo que es la credencial del legítimo usuario, se encuentra vencida, caduca automáticamente la tenencia de las armas, así que no debería transportar esas armas, ¿sí? Eso es básicamente acompañado del documento nacional de identidad. Eso es algo similar al procedimiento de hace un par de noches atrás, donde también en el puesto 1 se identificó un vehículo que tenía varias armas y la mayoría con su cédula vencida. Exactamente, venía una persona proveniente de la ciudad de Buenos Aires, iba con destino a San Martín de los Andes con 3 armas de fuego y que, si bien es cierto, tenía la tarjeta de cada una de las armas a su nombre, al momento de controlar la CLU, es decir, la credencial del legítimo usuario, se encontraba vencida en el 2018. Obviamente que bueno, caducó automáticamente la tenencia de estas armas, motivo por el cual se le dio intervención a la Fiscalía y dispuso automáticamente el secuestro de las armas. Comisario, sé que esto, como bien dicen muchos de los transeúntes, o sea, las personas que han pasado, que hemos entrevistado, que le parece muy bueno que se controle, que se verifique la documentación. Para usted como policía, ¿qué es cuando la gente los atiende bien, cuando la gente le da la documentación y todo lo demás, y en este caso los felicita por el trabajo que hacen? Mire, primero es una satisfacción personal, más allá de que se haya dispuesto desde la dirección este tipo de operativos, hay un lineamiento de nuestra jefatura de policía, donde los lineamientos son muy claros, donde la presencia policial tiene que estar como prioridad número uno, ¿sí? Fundamentalmente para que la gente se sienta segura, para que la gente se sienta también controlada, porque hemos detectado en estos procedimientos, en estos operativos,
gente transportando carne, transportando armas ilegales, en forma ilegal. Pero le vuelvo a reiterar, es una satisfacción personal, porque la presencia policial en las rutas y en nuestra jurisdicción es muy importante. Porque de esa manera nosotros estamos cuidando a la gente, tratando de orientarla, de algunos consejos útiles de seguridad, que tienen que ver también no solamente con el tipo de armas o sustancias estupefacientes, sino también aprovechamos para aconsejar a la gente con algunos consejos útiles que tienen que ver con la seguridad vial, el cinturón de seguridad, las luces bajas prendidas, no sobrepaso en doble línea amarilla y todos aquellos consejos que sirvan para evitar un siniestro de tránsito. Por lo demás, como usted dice, recién estábamos charlando con algunas personas que pasaban por el control, felicitaban al personal, se sentían seguras, más allá de que se sientan controladas, pero bueno, la persona que no anda haciendo nada ilegal seguramente se va a sentir bien porque el personal los está cuidando, pero hay algunas otras personas que andan con algunas cuestiones ilegales y que ya hemos realizado alguna serie de procedimientos estos días con secuestros de armas, carne, cazadores, armas ilegales y demás. Bien, comisario, le agradezco muchísimo, gracias por su tiempo y como siempre le digo, tenemos que cuidarnos, no nos queda otra. Y la última pregunta que le hago, porque hemos escuchado que aconsejaba a unos turistas que estaban entrando en esta segunda ola ya en temporada baja, el tema de cómo cuidarse cuando uno va a una cascada o a una caminata respecto de los bienes personales dentro de los vehículos. La verdad que, bueno, usted fue testigo, se quedó sorprendida esta persona porque llevaba muchas cosas en el auto y cuando se le sugirió de que dejara todo en la cabaña, en el hotel donde iban a parar, que no dejaran nada a la vista, y usted fue testigo, se sorprendió a esta persona como diciendo esto yo no lo sabía o no había reparado en esto. Pero bueno, estos consejos sirven porque la gente tiene que estar alerta, es también una medida de seguridad, no dejar ningún elemento de valor, por lo menos a la vista en el vehículo, y por sobre todas las cosas, una vez que activan la alarma, hay que tratar de controlar manualmente de que haya quedado activada la alarma, ¿sí? Porque muchas veces los que usan inhibidores de alarma, puntualmente se desactiva y aprovechan a cometer este tipo de delitos. Fundamentalmente porque también la pena en suspenso, al tratarse de un hurto, la pena es mínima, el robo ya es una pena más alta. Usted sabe que cuando ahí se ejerce violencia sobre las cosas, las personas, se configura robo, y cuando no hay, prácticamente no hay violencia sobre las cosas y personas, se trata de un hurto, ¿sí? También hay que reparar en esto, pero bueno, puntualmente la idea es que no dejen nada en el interior del auto, verificar manualmente la alarma y llevarse todas las cosas de valor, todo, dinero, cámara fotográfica, teléfono, lo que sea, para evitar ser víctima de algún hecho vandálico. Bien, gracias, comisario inspector, y gracias nuevamente por el trabajo que hace usted y felicitar a usted y al personal. José, el agradecido soy yo por justamente cubrir este tipo de operativo aquí en esta zona y también agradecerle al personal que permanentemente nos está acompañando y realizando todo lo que es el operativo en cuestión, el grupo especial, brigada rural, personal antinarcóticos dependiente de la Superintendencia de Investigaciones, lo que es también tránsito, el personal de guardafaunas que continuamente nos están acompañando y colaborando en todo este tipo de operativos. Así que la verdad, solamente agradecimiento y para cuando usted lo considere, vamos a estar a disposición para brindar toda la información pertinente a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra del comisario inspector Juan Carlos Ibarra, director de la Dirección Interior de Junín de los Andes. Five.
5. ¿Cómo le va? Sí, la verdad está muy bueno que controlen en estos tiempos, está todo muy peligroso, ¿no? Ajá. Así que me parece perfecto. ¿Usted viene a pescar? Sí, estamos en una empresa. Ajá. Bien, gracias. ¿Tu nombre? Walter Vera. Dale, gracias, Walter. Bueno, gente que tanto policía como gente de guarda fauna lo están controlando. En este caso, como bien lo dijo, que le parece correcto estos controles que hacen tanto la gente de guardafaunas como la gente de la policía de la provincia de Neuquén. Bueno, otro de los controles, gente, como decíamos, en este caso gente de guardafauna que están haciendo controles, verificando en el caso de que lleven animales silvestres o domésticos o otro tipo de mercadería de procedencia dudosa. Bueno, acá siguen los controles. Información tanto de la policía como de la gente de los guardafaunas. Excelente, muy bien, muy educado, nos explicaron todo lo que teníamos que llevar, las documentaciones respecto a la pesca. Ajá. Y después, bueno, nos trataron muy bien. ¿De dónde vienen? Desde Bahía Blanca. De Bahía Blanca. ¿Cuál es el destino final o cuál es la idea? Hasta donde llegue la plata y los días, pero venimos hasta Bariloche, El Bolsón. O sea, hacer la ruta Siete Lagos, Junín, San Martín, sí, Villa Langostura, Traful. Exacto, también. Ajá. Sí. Bueno, ¿su nombre y su nombre? Karina y Roberto. Gracias, muy amable, ¿eh? No, éxito. Gracias, cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que le pareció el procedimiento? Bien, está bueno que controlen en la ruta. Ajá. La documentación, la gente que anda, todo está bueno. ¿De dónde usted? Yo soy de Neuquén y fui de vacaciones a Lago Huechulafquén. Ajá. ¿Está volviendo para su casa? Estoy volviendo a Neuquén, sí. O sea, ¿le parece correcto que la policía haga este tipo de controles? Sí, de primera, sí. Bien, gracias. ¿Su nombre? Pablo. Pablo, gracias, Pablo.